65 a ellos. A la hermana Luel. No, para eso con ellos, ¿entiendes? A ese sentido, ¿cuál es? Atrás nosotros. Atrás, Cristi. Ella ahí. Manda, Ron. ¿Muy bien? Venga, mando, decirle. Sí. A ver, ya nosotros estamos buscando dos locales más, dos locales. Ya cuando nosotros abramos ahí, nos va a caer la gente ahí. Es que ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero en el pueblo. No puedes competir con. O sea. No. ¿Para qué? Macho, es que mira, es que mira. McDonald's. El público que nosotros manejamos, sí. Las fiestas de nosotros son top, sí. En Miami, pero eso es un público muy reducido. Claro, claro. Entonces ese público se mueve en Papi Steak, Comodo, Wim Bam, ¿para qué te vas a meter en la fajazón esa? No, tú abres eso mismo, pero entonces para el pueblo. Y abres 10. Pero con ese nivel. Con ese nivel. Entonces no mames. Papi, con ese nivel. Oye, deja que tú vayas al restaurante, es lindísimo. ¿Tu departamento qué tal? Ahí sigues, ¿no? En Panamá. Ahí sigo. Otros pedos. Papi, esa parte de ahí va a ser la... ¿Es el nuevo crecimiento? Va a ser el nuevo crecimiento, es ahí. Va a ser en Miami World Center. ¿Así se va a llamar? Miami World Center, como en New York, sí. Está el World Center, ese va a ser Miami World Center. En México hay uno que se dice Trade Center, que igual es departamento. Me regreso el sábado. Aquí nosotros el domingo abrimos un pool party en el Hard Rock. ¿Acaban de agarrar el Dyer? ¿Lo acaban de agarrar ahorita? Ahora, vamos a agarrar, la primera fiesta va a ser ahora el domingo. Mami. Con Dio García, eso va a ser. Y lo van a reventar. O sea, la gente de ahí va a decir, ¿qué pedo con estos güeyes? No mames. ¿Qué ustedes hicieron aquí? ¿Qué ustedes hicieron aquí? Sí. Ustedes, no mames. Eso va a ser una locura. Este domingo vamos a abrir con Dios, García. Mierda. Lo tenemos vendido casi completo. ¿Neta? Comanda, hermano, mucho gusto. ¿Sí? YouTube, papi, ¿te gusta? ¿Te gusta lo que estamos haciendo? Amén. Coño, gracias, mi hermano, gracias. Ya, alguien está aquí. Hola, animal, ¿estoy bien? Oye, mucho gusto, bro. Mucho gusto. Dale, papá. Este DJ Nelson, el que inventó el juego del reggaetón en Puerto Rico y para el mundo. Primera vez cuando nadie confiaba, aquí estaba este hombre rompiendo. La leyenda, de verdad. Papi, es un honor tenerte aquí, ¿oíste? Gracias, papá. Gracias por la invitación. Yo vacilo con ustedes. Siempre se pasa viendo los pies. Coño, gracias, bro. Un placer. Gracias, bro. Sí, duro, papá. No, ahora el pool party, vamos a hacer el capítulo del pool party, va a ser una locura. Una locura. Es lo mismo, pero en tanga. No, ese va a estar más duro, eso va a estar duro. Porque es el mismo concepto. Fiesta, concierto, evento. Abrimos este domingo con Dio. Va a estar increíble hoy. Jay Wheeler llegando. Estamos celebrando el cumpleaños de Jay. Estamos celebrando el lanzamiento de su nuevo álbum. Y estamos celebrando el cumpleaños de Mario Durán, nuestro DJ, nuestro residente y el mejor de Miami, ya tú sabes. Dímelo Flow, Mario Durán, DJ Saga, Miami Vice Lifestyle. Gracias por donde nos siguen, gracias por México, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Dominicana, Madrid, España, los amo. Gracias por siempre por el apoyo, mi gente linda de Cuba. Y en fin, a todos esos países, Puerto Rico, ya tú sabes, la mata, los artistas, Colombia, parce. ¿Cómo andas, hermano? Jeezy, bro. Mucho gusto, papá. El de Instagram, Jeezy. Ya. El de Texas. Súper, bro, súper, mucho gusto. Vine solo, bro. ¿Oh, sí? Sí, mi mujer se quedó en casa, viene solo. Ah, ya, ¿quieres que te pase por acá? Ahorita. Dale. Mi amistad es. Dale, perfecto. Vamos a ver, bro. Dale, mi hermano. Gracias, bro. Dale, un placer. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Mira, Andy, ¿quién es eso? Pasando. Hola, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Felicidades. Gracias. Felicidades doble. Hola, ¿qué tal? Welcome back. Bienvenido de vuelta. Andy, ¿qué? Súper. Backstage con Jay Wheeler, gracias por seguirnos. Y recuerda suscribirte al canal de nosotros, Miami Vice Lifestyle. Coméntanos qué quieres ver en los próximos backstage. Vamos a estar haciendo también un backstage en la piscina, en el pool party del Hard Rock. ¿Quién llegó? William Maloy. Lo rompemos.
Bueno, sí, familia, aquí estamos con Jay Wheeler, estamos celebrando el cumpleaños de él y también está haciendo un lanzamiento de su nuevo disco, así que, papá. Mi gente, gracias por todo el apoyo. Mi gente de Miami, los amo con todo el corazón. El Leaf siempre va a ser un lugar muy especial para mí. Aquí conocí el amor de mi vida, para que sepan. Y nada, contento. Dime algo del disco. Dime algo del disco. Súper contento con ese disco. Han pasado cosas muy bonitas, hay canciones muy diferentes, pero está pasando cosas muy lindas. Vamos a romper. Así que, gracias, gracias por estar aquí, mi hermano. Gracias a ustedes. Vamos. Wow, ¿en serio? Hola, rápido. No, no, sí, mientras más rápido salgo. Déjame traer a Nelson, pues. A DJ Nelson. Déjame traer a DJ Nelson, pues. Vamos a cambiar dale, hoy la. Ahí. Vamos a cambiarla, ven. Dale. Venga para acá. Dale. 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 Nelson, siéntate ahí. Dale. Duro. Tirar uno solo a él. Ya. No way. Serious? In 7 years? I swear to God. Ya, estamos listos. Estamos listos, Jay. Estamos listos, ¿eh? Vamos. Vamos. Sí. Vamos, Randy. Sí, para tirar el VIP. Pero para mí, un honor tenerte aquí, mi hermanito. Pronto vamos a estar haciendo una entrevista junto al canal de YouTube ahí. Gio Rosado en YouTube, entrevista súper dura. Tenemos aquí a los Miami Lifestyle, lo queremos tener, que nos cuenten las historias más hijos de puta que han pasado aquí. Siempre apoyando el género urbano, a los artistas de Puerto Rico. Así que tengo mucho cariño, soy fan del contenido. Sigan gracias, rompiendo, hermano, gracias. No, yo he visto lo que tú has hecho, bro, y nos gusta cantidad, ¿verdad? Felicidades. Gracias, papi. Aquí vamos a romper Jay Wheeler, así que pendiente. Mira, te voy a presentar Nelson, el socio de nosotros. Nelson. ¿Cómo estamos, Nelson, tío? Él tiene un podcast así al estilo de Molusco y eso es buenísimo. Ha entrevistado a Mike Tower, Nicky Young. Chamaco le mete durísimo. Ayer estuvimos a Jay Wheeler, así que... Chamaco le mete durísimo. Y quiere que nosotros vayamos. No, aquí, él es boricua, pero lo tiene aquí. ¡Figura! Hola, mi hermano. ¿Cómo estás, viejo? Mira quién llegó, mira. ¿Tú conoces a Charlie? Placer, papi. Charlie y Ohiron, tienes que buscarlo, papi. Ahora mismo... Creo que lo vi en tu blog, ¿verdad? Ahora mismo de Cuba, están rompiendo y estamos trayendo al otro muchacho, que es Ohiron. Va a hacer una gira, feature y todo con todo. Oye, papi. Dame el Instagram, papá, para setearte ahí con el podcast. Él tiene un podcast, él es boricua. Tiene un podcast aquí en Miami, súper duro. Chequéalo, ha entrevistado a Nicky Young, Jay Wheeler, entrevistó hoy. ¿Hoy o ayer? Ayer entrevistó a Jay Wheeler, Mike Tower. Y vamos por ahí con los toros, John Mico. Ponle ahí el ponle el Instagram tuyo ahí. Ponle el Instagram tuyo acá. Ahora, loco, tío. Y entonces, ese mismo. Este. Entonces van con Molusco, entonces. Molusco nos contactó y lo estamos trayendo. Lo estamos trayendo el 21 de... el weekend del 20 y pico de mayo. Ya está. So ya hacemos la entrevista con él y ya entonces después ya, no, tú sabes, claro, coordinamos algo duro. Tranquilo, ¿oíste? Estamos aquí. Dale, mejor. Mi hermano. Dale, gracias, papá. Que esté más potente, más fuerte. Claro, claro. A meterle. No, y entonces, y aprovechamos que tengamos un evento duro en Leafy, entonces vamos unos días antes. Ya anunciamos el evento, todo, ¿entiendes? Podemos atarrifar si es unos tickets en el podcast o todo. Las mejores memorias que yo tengo aquí, tengo Calderón,
hubiese sido para pasar ese... No, eso, muchachos. Para pasar el de Teo. Ese día tuvimos a Teo, cantando Teo, pero tuvimos a Bonnie, a Anuel, Karol G, Rosalía, Rabo Alejandro. Ese va por 1.6. Mira, es 1.5 ahora. Don Omar, hay que trabajar eso. Don Omar, brother, sí. O sea, buena. Nosotros un par de veces lo hemos tenido ahí, pero por el hombre escurridizo. Sí. ¿Entiendes? Don Omar es dura. Yo voy a estar ahí. Si viene Don Omar, primera fila. Mi gente, suscríbanse, ya saben. Rompan, va a estar por ahí para mí. Ahí le vamos a poner el canal de YouTube del hombre ahí para que lo sigan, que lo que mete es durísimo el contenido. Se me cuidan. Dale, mi hermano. Te quiero. Bueno, sí, familia, hoy es un día especial para nosotros. Estamos celebrando el cumpleaños de Mario Durán, el DJ de nosotros, el que empezó este sueño acá en Live hace 7 años. Estamos súper agradecidos con lo que ha hecho, como es como persona, como toca, y le vamos a hacer un presentico, así que se lo vamos a estar enseñando ahora. Ya tú sabes, Mario. Te queremos mucho, papá. Tú fuiste una piedra, como un diamante en bruto, nosotros descubrimos, y ya tú sabes, mira. More pictures. Where are you going? Where are you going? Mario Durán, we love you, papi. Happy birthday. Oye, mucha felicidad, Mario Durán. Y mamá, happy birthday. 7 años empezamos esta fiesta junto a Mario Durán. Para mí, uno de los mejores días en Miami. Estamos súper agradecidos, feliz cumpleaños, hermano. Te queremos mucho. Mario Durán, happy birthday. Thank you.
Papi. Mucho gusto. Vamos para encima, ¿viste? Papi, vamos a hacer algo ahí después. Dale, mano, dale, tírate. Que Cuba está en la familia. Pasé una fotito ustedes dos aquí. Dale, dale. Ponte, ponte ustedes dos. Ustedes dos solos. Dale. ¿Qué hay cámara? Allá está. Ponte ahí, dale, ponte ahí. Vamos, vamos. Dale, ponte para allá. Dale. Ya, vamos por la mesa. Tú tienes mi contacto, me tiras lo de él. Dale, dale, mi hermano. Vamos allá, vámonos. Vamos, vamos, fuimos. Vamos. Este hombre aquí, que esto es una, mira, esto en Miami es una, como una reliquia. Este hombre se ha convertido en una reliquia en Miami. Cuando nosotros empezamos aquí hace 7 años, este hombre fue el que nos recibió, nos dijo, vengan para acá, mis baby, les voy a enseñar cómo es por aquí, cómo es por allá. Desde familia. Es verdad que sí, es verdad que sí, mi hermano, te quiero mucho. Este es aquí, miren esto, la italiana más linda de Miami. Más italiana, sí, esta italiana también. Italiana también. Italo-cubana. Pero más italiana que la yo. La conocimos hace 7 años cuando empezamos la fiesta acá en Leaf. Bailarina espectacular y de verdad que... ¿Cuál es la fiesta preferida tuya de Leaf? Mentirosa. ¡Eh! Oye, te va... Oye. Solo el jueves. Jueves Latino, Miami Vice, Lifestyle.